Aunque por ley, esta ley de la reforma laboral, injusta a todas luces, lo permita, no es de recibo que una compañía con 12 millones de euros de beneficio proceda de esta forma. Así nunca vamos a levantar el país. A través nuestro, directamente de la asociación, en el entorno del barrio de Las Fuentes, entre 600 y 800 firmas, todavía estamos recogiendo, porque no hemos empezado a caminar por el resto de la ciudad, que lo vamos a hacer de forma inmediata. De esas 800 firmas que ya tenemos recogidas, más de 500 han sido entregadas ya al ayuntamiento. Deseamos que el transporte público sea un transporte al servicio de la ciudad, que es quien lo mantiene y quien lo paga, no en su detrimento. Lo segundo es que este invento del tranvía, que ya se hizo un estudio en el 2009, un foro de movilidad, para justificar lo injustificable, que es crear problemas donde no los ha existido nunca. Simplemente con que hubieran procedido a la renovación de la flota y adaptada al mejor de los sistemas ecológicos, habríamos tenido con un ínfimo coste el mejor de los servicios públicos habidos y por haber, no solamente en España, sino en Europa entera. ¿Por qué razón no lo hemos presentado todavía de forma legal? Primero, porque no queremos dar un paso en falso en el sentido de que tomemos una acción y no sea la más apropiada. Hay que estudiarlo en equipo, hay que decirle a nuestro gabinete todas las posibilidades que se abren o se dejan de abrir, tomando una vía u otra. La más racional y directa es la inhabilitación política. Hacer que todo el mundo sea feliz ganándoselas. Y dentro de la más estricta legalidad. Nosotros, para que vea cómo funciona, ponemos en contacto a empleado y empleador. Les decimos, mira, lo legal es esto. Este es el convenio, esto es el trabajo que tú pretendes, estos son los emolumentos que te tienen que pagar. Y si te ofrece por debajo de esto, vienes, primero, rechazas el empleo. Segundo, vienes aquí, que es de donde te hemos mandado. Y tercero, nos comentan la situación y la empresa o individuo que te ha hecho la oferta. Nuestro primer objetivo es, lisa y llanamente, poner a disposición de la justicia con mayúsculas a todos los corruptos del país y a todos los corruptores del país o fuera de él, que vengan de fuera o estén dentro, sean españoles o no, ponerlos en manos de la justicia y que con ella caiga todo el peso de la ley.